Hola amigos, espero que estén bien. Hoy vamos a dar inicio a las divisiones de colmenas. Pues vamos a empezar de esta, la que tenemos acá. Una colmenita super productora, muy interesante, gente. Pues la genética la vamos a usar y por eso vamos a empezar de ella. Amigos, no salten el vídeo porque el material es muy importante. Parte por parte tienen que verlo para que puedan aprender cómo se hace esto, para que les pueda funcionar sí o sí. ¡Empecemos! Vamos a usar unas cuantas cositas. Y la más importante, como siempre, va a ser el equipo de protección, gente. Nuestro ahumador. Una caja extra, que puede ser un portanúcleo. Y nada más que eso. Bien. Acá tenemos nuestra colmenita. Esta es la que vamos a hacerle el trabajo. Hace mucho que no lo abro. Vamos a ver qué tal. Le limpiamos. Para empezar con esto, vamos a necesitar una silla o cualquier mesita que puedan usar. Ahí van a colocar cerquita a la colmena para poder mover esto de su lugar. Vamos a sacar de su lugar de origen. Oh, pesadísima está. Ah, ahí está. Ahí va a estar un momento para poder hacerle el trabajo a mi. Ahí va a estar un momento para poder hacerle el trabajo a mi amigo. Un momento ahí. Miren un poco las hormigas que ya estaban acá. Ojalá que no sean tan perjudiciales para nuestras colmenas. Si es que no le han entrado. Y en su lugar le vamos a poner el portanúcleo, la caja que vamos a estar usando. Y ahora ya la podemos abrir. Claro, tienen que trabajarlo desde atrás. Vamos a ver qué tal están. Ni idea tengo. Mi ahumador está casi apagándose. A ver, a ver. Ojalá que tengan algo de reserva. Se ve que están bien, a simple vista. Pues, veamos. A revisar los primeros bastidores, mis amigos. Vamos a ver qué tal. Bien despacio, gente. Se ve que ya están consumiendo la mayor parte de sus reservas, pero aún les resta bastante. Sacudimos y la apartamos acá. Esto para que podamos tener más espacio ahí adentro y así trabajarlos. Vamos a ver. Ahora, mi gente, cuando ya tenemos espacio suficiente, vamos a buscar los bastidores que tengan crías o posturas, mejor dicho, que estén abiertas. Vamos a ver si la podemos encontrar. Acá se ve bastante polen y poquito de miel, pero no tiene posturas del día. Entonces le podemos colocar otra vez. A ver, en el medio puede que estén. Acá sí ya se puede apreciar posturas del día. Ahí en los medios se ven larvas muy pequeñas todavía. Ya sea acá. Acá también se puede ver posturas ya cerradas, crías cerradas, mejor dicho. Y también algunas larvas pequeñas. Esta la podemos usar. Acá podemos fijarnos también si por ahí vemos a la reina. Tenemos que ver sí o sí. La clave de ese trabajo
es cuidar ese punto. Bien, según yo lo veo acá, no hay reina. Entonces, junto a las abejas adherentes al panal, la vamos a pasar en el núcleo. Así. Ahora, ahumamos un poquitito. Y seguimos. Le digo, gente, que aún no entramos en primavera. Es por eso que se está viendo pocas larvas, poca postura todavía. Acá se ve un panal de cría también, de alimentos. Hay algo de zánganos también acá, otro de zánganos. Bien, esto no nos va a servir porque no tiene larvas abiertas. Le agregamos otra vez. Seguimos. Acá también se ve la mayoría que son crías cerradas. Pues no podemos usar este, no nos va a funcionar. También no nos va a funcionar este. La apartamos, gente, la apartamos. Este vamos a ver. Este puede ser. Sacudimos un poco. Este sí, gente. Acá hay bastantes larvas. Larvas jóvenes. Así se puede apreciar muy bien. No sé si en la cámara se puede apreciar también. Pero hay bastante. Tanto por este lado como en el otro. Además tiene algo de reserva de miel. Miren. Y polen también esta parte. Esta vamos a usar. La vamos a llevar junto a las abejas adherentes. Normalmente las que se quedan en la caja a este horario del día son las abejas jóvenes. Las que producen en mayor cantidad la jalea real. Entonces la pasamos acá. Ahumamos otra vez para que las abejitas se tranquilicen y se suban a la caja. Y veamos qué más tenemos acá, gente. La tenemos que trabajar despacio, no queremos lastimar a la reina si es que está por acá. Acá vemos también suficiente alimento, polen por esta parte y miel por el otro. Es un panal natural, eso sí. Pero este no tiene crías, pero sí tiene alimentos. Y bastante abejas adherentes. Aún así voy a sacudir un poquitito más, porque no la necesitamos tanto también. Este es más que suficiente. Le agregamos. Bien, mi gente, acá ya tenemos tres bastidores que ya estamos pasando ya en el núcleo. Y acá le vamos a completar con este, que es el de alimento. Le vamos a agregar otra vez. Es el primer bastidor que le sacamos a la caja. Para terminar, les quiero mostrar el último cuadro que veo acá. Vamos a revisar en qué estado se encuentra. Si es que tiene también crías abiertas, la miel le vamos a agregar. Vamos a ver si tiene, no sabemos. A ver. No tiene, gente, no tiene. Entonces, con eso es suficiente.
Vamos a ordenar los bastidores acá. Despacio, mis amigos. Bien, con esto terminamos en esta parte. Vamos a taparla. Las aves que están afuera, hacemos que entren todas. Bien, es momento de tapar a esta colmena. Ya la debilitamos lo suficiente. Porque sí, esta es una forma de debilitar a las colmenas. Bien. Para tapar, deslizándola. Bien, chicos. Al portanúcleo también ya la cerramos, porque es muy peligroso en estos tiempos el pillaje. Ahora el siguiente paso es mover a la colmena principal en el lugar donde la queremos dejar. La distancia a la que van a llevar la colmena madre debe ser mínimo a los 12 metros. En este caso, la colmena madre está ahora a una distancia de más de 15 metros de su lugar anterior. Hacia allá. Y no se olviden de colocarle el alimentador a las dos colmenas. Pero principalmente a esta, a la colmena hija, la que se va a quedar sin la reina, la que las obreras van a tener que fabricar una nueva, mejor dicho, van a tener que criar una nueva. Entonces le vamos a colocar el alimentador. Allá enseguida voy a traer la miel de abeja pura que le voy a colocar a esta y a la otra también, la que queda hacia allá. Pero a esta sí o sí te la tenemos que colocar, gente, porque ellas necesitan suficiente jalea real para alimentar a la nueva reina. Entonces la jalea real, para poder fabricarla, ellas necesitan miel pura. Y aprovechamos el tiempito para prepararle el mejor alimento posible. Claro, gente, miel, 100% miel, miel, 100% miel. Vamos a colocar a nuestras dos colmenas, tanto a la colmena madre como a la colmena hija, que es el que en la que se va a criar la nueva reina. Sí o sí necesita, gente. En dos botellitas ponemos un poquito de agua para que se pueda diluir bien la miel y seguimos. Voy a ver si se debe cargar de igual a los dos. Así va a ser, gente. Hasta también más. Casi iguales. Bien, ya te traje tu vivero. Le vamos a colocar primeramente. Como ven, ya están más calmaditas. Sí que le está apareciendo todo raro ahí abajo. Pero bien. Ahora, el siguiente. Y la colmena madre. A ver. Sí, ya están bien tranquilas también. Hora de colocarle el alimentador. A ver si cabe. Sí, entra. Ahí viene. Acá la tenemos. Excelente. Volvemos 10 días después
hay que ver qué ha pasado con el trabajo que hicimos, la división, a ver si ya formaron para sus celdillas. Mi gente, vamos a ver cómo han quedado. Las pulgas están trabajando. Puede ser que haya bastante floración ya. Sí que están defensivas. Así se comportan las colmenas cuando están sin la reina. Son muy distintas. Y hay que saber manejarlas porque si no te va a picar todito. Veremos qué tenemos acá, gente. Esto se pondrá interesante. La revisión va a ser bien rápida porque no podemos perder el tiempo. Este era el alimento que le habíamos puesto, entonces no vamos a ver. Este no tiene crías, no es lo que nos interesa. A partir de acá sí. Vamos a ver si han estirado para las celdillas. Ah, claro que sí, gente. Claro que sí. Pueden ver ahí las celdas reales que están acá. Este y este. Este también creo. No, estos son de zánganos. Estos no sirven. Son celdas falsas. Este también. Pero este sí. Curete está. Qué lindo. Celda falsa también acá. Vamos a dar la vuelta. A ver qué tenemos hacia acá. Así que solo vemos celdas reales falsas, este no va a funcionar. Pero está lindo. Acá ya encontramos una, entonces la le volvemos a colocar. Bien despacio. A ver qué más. Ojalá que encontremos uno más, así para usarlo en la otra división que voy a estar haciendo. A ver, a ver. En este al parecer no se ve. Este lado. Ahora sí, ahora sí. Una bien grande, gente. ¿Pueden verlo en la cámara? Ahí. Ahí. Qué lindo, miren, Bugo. Una celda real enorme. Claro que vamos a usar esa. Bien, ya encontramos dos entonces. Este voy a sacarlo de acá. Y hay que cubrirlo bien despacio para que las abejas se salgan del bastidor. Voy a alejar un poquitito más la cámara. Este le vamos a sacar, gente. Este vamos a usar la genética de esta colmena. Vamos a apartar porque enseguida haré otra división. Y será ya con introducción de celdillas. Será mucho más rápido. A ver qué más tenemos acá, gente. A ver, a ver. Vaya, qué hermoso. Acá se ve otra celdilla. Ahí está, gente. Miren, qué lindo. Chiquitita, pero va a funcionar. Una de las dos, la primera que vimos y esta. Una de las dos va a nacer y será la que se va a encargar del manejo de esta colmena. Entonces, como bien, ya vimos todo. Le vamos a agregar otra vez las cajas. Bien despacio, gente. Así. Y la tapamos. Esta van a ser. Las dos van a ser enseguida. Una de las dos van a ser. Entonces tenemos que apurarnos. Prácticamente ahora volvimos a revisar esta colmena 10 días después, gente. 10 días, casi ya naciendo. Probablemente dentro de 2 a 3 días ya van a nacer. Porque la reina nace
a los 15 días aproximadamente, luego de la puesta del huevo. Entonces, así va a ser. La tapamos. Si pueden, si quieren, pueden seguir alimentando la colmena, no hay problema con eso. Perfecto. Bien, amigos, hoy es el último día de revisión. Volvemos acá luego de casi 15 días. Me había olvidado. Bueno, no tuve más tiempo. Ahora estoy acá con el amigo Damián Vega. Un compañero. Le vengo a visitar al famoso apicultor Delio. Muchas gracias por tu ayuda también en cuanto a la apicultura y todo. Te agradezco, Delio. Nos estamos ayudando, aprendiendo de a poco. Acá tenemos la colmena, la que dividimos. Vamos ahora, si es que la reina ya está poniendo los huevos y hay que verlo. Sí. Hay que ver ya el resultado. Ojalá que ya encontremos algunas posturas, porque si no es así, la colmena se va a volver sanganera. Y el manejo se vuelve más difícil ya. Pero aún así se puede solucionar. Podemos ahumar un poquitito. Con el mansedumbre de la colmena ya se puede apreciar de que probablemente ya hay reina acá. Si no tuviese reina todavía, las abejas se ponen más defensivas. Ha de ser por la feromona que libera la reina. Hace que las obreras se sientan más tranquilas. También ya tengo acá los bastidores con cera estampada, así para darle continuidad a la colmena. Veamos, gente, cómo está acá. Vamos a ver si ya hay posturas. Ojalá que sí. Por esta parte no vemos, solamente se puede apreciar miel y bastante néctar. Hacia acá también néctar y mucho polen. Te vamos a pasar otra vez y seguimos con el siguiente bastidor. Y recuerden trabajarlo con mucho cuidado, amigos, porque no queremos dañar a la reina. Bien, vamos a ver este bastidor, ¿qué tal? Normalmente las posturas se concentran en el medio. Este sí creo que tiene. Voy a sacudir un poquitito para así asegurar a la reina, porque se nos puede caer en el suelo, puede pasar muchas cosas y no queremos eso. Entonces, vaya que sí, gente, acá ya se puede apreciar posturas, ya lo veo. Voy a destruir un poquitito para que puedan verlo. Ahí se puede apreciar ya algunas pequeñas posturas. Ahí se puede ver, ahí, acá. Hay larvas pequeñas ya. Quiere decir que ya tenemos nuestra reina trabajando, gente. Qué lindo, qué lindo. En esta parte también se puede apreciar huevecillos. No sé si en la cámara se puede ver. Muy chiquitas son. Pero sí, ya hay continuidad para esta colmena. Y hacia acá también ya se puede apreciar bastante posturas abiertas ahí, en todas partes. ¡Qué lindo, gente! Se la vamos a bajar bien despacio. Vamos a mirar un poco esta colmena. Este bastidor. Este era la del alimento. No creo que tenga posturas. Era solamente reserva. Sacudí un poquitito. Vamos a ver. No, no hay posturas en este. Hasta acá también solo hay miel. Entonces la volvemos a poner. Si buscamos a la reina, la vamos a encontrar. Pero como esta colmena recién se está estableciendo otra vez, mejor será si la cerramos y le agregamos antes de eso los bastidores con cera estampada, así para que puedan continuar ya con el trabajo, para que no puedan, para que no pierdan el tiempo. Entonces, ya vimos que hay postura. Eso quiere decir que ya tenemos nuestra reina trabajando. Hacemos así cortina de humo y le agregamos los bastidores con cera. Acuerden, gente, de ponerle la cera siempre en los costados.
De esa manera nosotros no vamos a interrumpir la postura de la reina. Así. Otra vez. Ahumamos. Y le agregamos el bastidor faltante. Bien despacio. Un núcleo siempre lo tenemos que trabajar bien despacio. Acomodamos un poquitito. Así. Así también. Y ya está. Ya la podemos cerrar. Si es posible, le pueden seguir alimentando, ya que es una colmena muy pequeña, recién se va a establecer ahora. Y si es que ya se encuentran en la zona de ustedes, en etapa de floración, ya no hace más falta. Pero acá recién comienza las pequeñas floraciones. Entonces, yo le voy a seguir alimentando. Si tiene miel, espectacular. Si no, puede ser también un poquito de jarabe de azúcar, sin exagerar. Y la chapa. Y esta colmena, la que es la colmena madre, la tenemos acá, siguiendo su trabajito diario. También ya le podemos agregar la cera estampada. Ya está en etapa para poder crecer otra vez. Ya que las obreras que se perdieron, la división que hicimos, ya la están recuperando otra vez. Pero en este caso, yo no le voy a agregar cera estampada hasta el momento, porque voy a hacer núcleo de esta colmena otra vez, para mi experimento. Pero para que puedan ver, señores, la vamos a revisar. Veremos cómo están. Están defensivas. Despacio, esto va a ser rápido, gente, porque no trajimos guantes. Pero acá verán que sí tiene posturas. Ahí se puede apreciar posturas de reinas. Si acá también hay una buena cantidad de posturas, no la mejor, pero sí hay. Y las partes que no están cerradas tienen larvas pequeñas. Excelente. Entonces esta colmena sigue igual, sigue trabajando. Pero sí, esta colmena está en un proceso de crecimiento otra vez. Bien, luego de cerrar esta colmena, puede ser mañana, voy a pasar a un núcleo. Así para poder cambiarle la reina, ponerle una nueva, así para que pueda mejorar. Hasta el momento la podemos dejar acá. Pueden agregarle ya la cera estampada si quieren, los que hacen ustedes las divisiones en sus apiarios. La tapamos otra vez. Y así. Mi gente, hasta acá ha quedado el video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. YouTube solo así les va a avisar sobre el material. Si es que voy a estar lanzando videos nuevos. ¡Hasta la próxima!